Ay, estoy grabando, no me había dado cuenta, estaba mirando lo que piensan diferentes pediatras, parteras, personas que se encargan del cuidado del neonato, o sea, del bebé muy, muy, muy acabadito de nacer, como es el caso de mi querida Amelia Margarita, a quien les presenté con mucho orgullo en estos días. Amelia Margarita hoy tiene, ¿qué? 3 días y la acabamos de bañar. Y fue una experiencia espectacular. Cuando yo tenía la edad de mi hija, que era muy jovencita, yo estaba muy jovencita, que tuve a mi hija, uy, fue terrible. Yo le tenía miedo a bañar a Isabelita y me ayudaba siempre una amiga de mi mamá o una amiga de la familia mayor, así como yo. Por lo general, para eso servimos las mayores en la casa, para enseñarle cosas que nuestros hijos jóvenes aún no saben y les da miedo, porque con Luis, mi hija ya no es primeriza, es el segundo hijo. Sin embargo, con Luis también me tocó ese rol, porque no crean, lavar por primera vez a un bebé da miedo. O sea, lavar a un bebé pequeñito, pequeñito, es una sensación que hay que tener mucha seguridad para no cometer ningún error, ni lastimarlo, etc. La piel la tiene delicadita. Y aquí les hice un video de cómo bañamos Luis y yo, porque involucré a Luis en el proceso. Es mi compañero de chirrinchi, mi compañero de parrandas, abuelitas, y no podía faltar él. Entonces, me gustaría que vieran, pero antes le voy a dar los 3 consejos más importantes para mí y que me han funcionado, tanto en mi hijo, en mi hija, en Luis y ahora en Amelia. Uno, quitarle la ropita y cargarlos un ratito antes de meterlos al agua. Estar seguro, completamente seguro, la bañera no tiene que ser 5 estrellas. Con una ponchera usted puede bañar a un bebé. Con lo que tenga a la mano, no importa su capacidad económica. Si se puede comprar una bañera de esas que hasta cantan y traen un robot incorporado, está bien. Pero usa una bañera común y corriente. Ahora las bañeras comunes y corrientes traen como unas telitas. Si no la tiene, no se preocupe. Busque un pañito de esos de bebé y pónganlo en el fondo de la bañera, porque de toda manera usted no va a llenar la bañera. Ya. Entonces, una bañera común y corriente o una ponchera, lo importante es saber agarrar al bebé. Vamos a decir, yo tengo algún bebé por aquí. Por allá no hay ningún muñeco. Ay, lástima, porque me gustaría decirles la manera en que se agarra un bebé. Bueno, uno pone la mano, el bebé va a estar aquí, los dos bracitos, miren, como una Y, y la cabecita va a estar aquí. Usted lo tiene ahí seguro. Seguro, seguro al bebé, mientras que con esta mano usted va a agarrarlo y va a tener bastante movilidad. Lo va a bañar siempre cuando no tenga la telita, cuando no tenga una bañera especial para eso. Usted no va a soltar al bebé, lo va a tener así en la bañera, en esta posición, y lo va bañando. ¿Ya? Un bebé no necesita que le eche una ponchera de agua, ni que lo meta como si fuera un trapo de lavar, un trapero, no. Un bebé es un bebé y hay que bañarlo con mucha suavidad. Consígase un trapito suavecito, ahí eche el jaboncito que diga de bebé. No le van a jabonar así como si fuera un. No, no, no. Con el trapito de bebé en toda la pielecita, en sus partes íntimas, en su rabito, ya. Y en su cabecita, y luego un poquito de su agua tibia. Antes tiene que estar el agua a 37 grados centígrados, más o menos. Conviertan, si es en Fahrenheit, para que el bebé sienta el líquido muy parecido al en el que ha vivido durante 9 meses. ¿Ya?
entonces también va a llorar porque ellos se asustan, porque están en un mundo desconocido, porque tienen uno, dos o tres días de haber salido y nunca han visto eso, ellos van a llorar, ya. Pero no es un llanto de desesperación, más bien es un llanto o de hambre o de que no saben qué está pasando y entonces quieren ya salir de esa condición rapidísimo. Y usted trate siempre, cuando lo tiene así llora menos. Cuando lo pone en una telita especial que se pone sobre las bañeras, llora un poquito más los primeros días. Ya después él se vuelve feliz. Ya cuando pasa el mes, ya ellos se vuelven como unos paticos en la bañera. Les encanta el agüita tibia. Que el baño no dure más de 5 minutos. Si dura 4, está bien. Ya. Échele la agüita, tan, tan, tan. Límpielo rápido. Miren el video y me cuentan. Agradecemos su like, nos sirve mucho y seguimos aquí en Abuelita Maggie y las aventuras de Luis, y ahora serán con Amelia y con Álvaro Gabriel, porque me viene otro nieto, son 3, moñona. El segundo de Isabelita y el primero de Álvaro Darío, o sea que el apellido continúa. ¡Ay, gracias! Gracias Dios por tanto amor con esta abuela. Dale a todas las abuelas que están viendo esto mi beso, mi felicidad, y a los abuelos y a los que están buscando, a los papitos y mamitas que están buscando, dale ese hijo que tanto merece, Señor. Bueno, hasta aquí la historia. Vean cómo se cuenta allá en el video. Y al final, agradezcanle a Luis, que ya es el segundo, el copresentador oficial de este programa. ¡Bye! ¡Se le quiere! Bueno. Primero hay que despertarla. No, yo no quiero. Y luego hay que refrescarla. No se pueden bañar de la cuna directo al baño. ¿Quieres despertar la novedad? No, abuela, no. Esta mañana. No, señora, usted tiene que bañarse porque salen de la clínica y al tercer día se bañan. ¿Hasta cuándo se bañan cada 3 días, Isabel? No, me quiero bañar. ¿Hasta cuándo se bañan cada 3 días? No quiero, no. ¿Ah? No, hay que bañarlos de a poquitos hasta que sean más grandes, porque ahora la pielecita no les alcanza para lavarlos todos los días. Ok. Uy. Bueno. Primero hay que quitarle la ropa. Ven, Luis, que estamos haciendo una abuelita con... Ahora es la abuelita Maggie, Luis, Amelia, Margarita y pronto Álvaro Gabriel. O sea que... Abuelita Maggie está creciendo, ¿verdad, Luis? Sí. Bueno, vamos a quitarle, miren, ellas son delicaditas, parecen delicados, pero los niños chiquitos son una elasticidad increíble. Está miada, miren, miren cómo siempre de esta manera, que no... le tape la nariz ni nada de eso. Mírenla cómo la levanten. Mírenme la mano abajo. Esta es la manera de levantar un bebé. Eso y aquí. Mira esa belleza. Miren esa hermosura. Dame. Ay, no te la puedo dar todavía. Ya. Bueno, vamos a lavar a Amelia. Amelita. Amelia. Amelita. ¿Y por qué la vamos a bañar? Para que ya está muy limpia. Exacto. Bueno, ya esto está calientico. Aquí está un poco frito. Vamos a echarle más agua más caliente para poder... Lo importante es que ellos no sientan frío, porque los bebés... Ponte de este lado, papi. Porque los bebés... No les gusta el frío, ¿viste, Luis? Ahora vamos a poner el agua templadita. No vayan, no van a cocinar pollo. Van a bañar un bebé. El agua tiene que estar templadita. Bueno, vamos. Va a llorar un poquito. Eso. Eso. Cuidado, Luis. Ponle acá, papi. Ahí. Eso. Va a llorar un poquito. Un poquito. Ya. Mira qué rico, qué rico, qué rico.
sabanita, la toallita. Eso, aquí está la toallita de mi amor. Tiene un hambre que me está comiendo. Es bueno siempre dar, alimentarlos, ¿ven, Luis? Después del baño, para que ellos se relajen, pero antes no. ¿Por qué? Porque así, miren que ella es su primer baño aquí en la casa. Y ya está. Ahora vamos a ponérsela a su mamá. Le ponemos su pañal. Ah, Luis, ¿cómo te parece tu hermanita? Bien. Bueno, entonces, Luis, ¿qué tenemos que decirle a nuestros suscriptores? ¿Qué aprendiste? ¿Ah? Termina de hacer el video tú. Despídete de los suscriptores y dile que pongan un like. Un like.